¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres. Mi nombre es Silvana Bessi. Saludamos a todo nuestro equipo de trabajo. Saludamos a nuestro director, Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. Hay mucha información para desarrollar en este mediodía, teniendo en cuenta que el día viernes desde AMSAFE comunicaron el rechazo a la propuesta del gobierno provincial con respecto al incremento que había sugerido desde la provincia. Vamos a estar con este tema porque Jessica y Facundo estuvieron hablando con Mari Ramos. Además, el adelanto de lo que va a ser el Congreso de Mujeres Líderes en la ciudad de Ceres. Esta mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa y mucho, mucho más. Y por supuesto, siempre lo decimos, el deporte es protagonista aquí en Canal 20 y es por eso que ya llega Adrián Gustavo Tabela con la información. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos al comienzo de una nueva semana, la última, previo al comienzo del fútbol de la Liga Regional Cerecina previsto para el venidero domingo, 5 de marzo, con los últimos amistosos que han tenido lugar el día viernes por la noche en San Cristóbal. En Ceres, perdió Central frente al Atlético Selva, ya no más amistoso por el lado del Club Atlético Ceres Unión. Esperan los equipos de nuestra ciudad sus respectivas primeras presentaciones. Central será visitante en Ercilia, frente a San Lorenzo Ambrosetti. El equipo aurinegro era de anfitrión, por lo menos durante gran parte de la primera ronda en ese escenario, mientras que el rojo va a jugar de local frente al Atlético de Selva. Vamos a hablar de Liga Argentina, gran victoria de Central el día sábado por la noche. Sufrió más de lo que debía, por algunos errores conceptuales poco creíbles en el último segmento. 30, 40 segundos fatídicos para el equipo de Renzo Giunta, que pareció llegar mucho más cómodo a la parte final. 74-73 en Sunchales ante un rival directo. Le ganó a Libertad en el hogar de los Tigres. Vamos a hablar también del básquetbol del Club Central, pero con las escuelitas, las formativas, los más pequeños. Dialogamos el día viernes por la tarde. Nos llegamos justamente a la institución, al sector externo, con el profe Federico Quiñones, acompañado por alguien que también será profesor de educación física pronto, Agustín Fito. Con ellos dialogamos y nos han contado los primeros pasos de estos pequeños que por supuesto hacen picar la bola y también son parte de la iniciación deportiva. No todos van a quedarse con este deporte, ellos son conscientes, pero por lo menos lo van llevando por ese camino. Hoy vamos a estar en el Club Atlético Ceres Unión también para que los entrenadores en las categorías más pequeñas nos cuenten los objetivos. En un ratito, Canal 20 Noticias con protagonistas como es habitual, comenzando una nueva semana con la expectativa puesta, claro, en este fútbol de la Liga Regional Cerecina y con otra semana que lo tendrá Central jugando por Liga Argentina como local, entonado por esta victoria pasado mañana, miércoles, hora 22, frente a Salta Basket. La salud es todo. Por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios, estés donde estés. Todo en innovación, en deporte. Por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, en anticonceptivos, en psicología. Porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de 500.000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Salud. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto, aquí el portal informativo de la ciudad de Ceres. Títulos de periódico El Informe. Santa Fe cumplirá 11 años seguidos sin comenzar las clases el día planificado. Desde el 2012 que los conflictos salariales en el marco de las paritarias docentes se suceden, dando lugar a que se postergue la fecha de inicio de clases en la provincia.
comenzarán a juzgar a un hombre como autor de abusos sexuales reiterados a una sobrina menor de edad que estaba a su cargo. Será en el marco de un juicio oral cuyo inicio fue programado para el próximo martes a las 8:15 en los tribunales de San Cristóbal. El acusado tiene 37 años y sus iniciales son MAV. La fiscal Fabia Burela representará al MPA en el debate y adelantó que solicitará una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo. Miklic y González desarrollaron actividades en San Cristóbal y Ambrosetti. El senador y el diputado participaron en la tarde de ayer del primer partido oficial del 2023 entre el Club Atlético Independiente de San Cristóbal, que recibió al Club de Libertad de Sunchales. Luego, por la noche, los legisladores estuvieron presentes en la segunda jornada de carnavales de Ambrosetti, desarrollados en el predio comunal Nora Machado. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Bien lo marcamos, amistosos, los últimos pensando en el torneo del fútbol de la Liga Regional Cerecina, perdió Central de local frente al Atlético Selva, le está costando, me decía el entrenador, convertir goles, adolece de esa cuota en ofensiva, ya no está más Conrado Mandrile, de hecho volvió a jugar en el conjunto santiagueño. Central va a debutar el próximo domingo en Ercilia, así hará de anfitrión San Lorenzo Ambrosetti por un tiempo, teniendo en cuenta que la formación ambrosetina está renovando el campo de juego, además de otros detalles edilicios que tienen que ver con el estadio aurinegro. Y Atlético Ceres, que ya no juega más partidos de preparación, ya lo había adelantado Omar Reinero, su entrenador, se lo contamos acá el viernes en nosotros, va a recibir al Atlético Selva precisamente el domingo en el barrio Belgrano. Teóricamente los partidos van a arrancar a las 5 de la tarde todos. Vamos a estar muy atentos a todos estos horarios, reserva primera, hasta que nos metamos en el mes de marzo, allá por la tercera semana, donde seguramente comenzarán a adelantarse. 5 de la tarde reserva, 19 horas primera división. Entiéndase de esta manera. Vamos a hablar de básquetbol, de la muy buena victoria de Central, conseguida el día sábado por la noche en Sunchales frente a Libertad. Fue 74-73, lo decíamos mientras vemos imágenes del juego. Sufrió más de la cuenta, porque en un partido parejo, donde ninguno pudo sacar una gran diferencia, ninguno pudo imponer condiciones, no solamente estadísticas, ninguno logró sumar dos dígitos de distancia respecto al rival, sino también en el desarrollo del juego, con aciertos y errores repartidos, no tan contrastantes los espacios unos con otros. Central se fue recuperando, encontró lanzamientos perimetrales que le venía costando y mucho en los tres primeros segmentos, Jordi Godoy, Manuel Alonso, reencontró también Renzo Yunta, el entrenador, a algunos jugadores que no habían sido de la partida en la gira, recuerdan por Armstrong, por Córdoba, Manuel Alonso, Jordi Godoy, no más Grimaldo creo por el resto de la temporada, pero de a poquito fue reencontrando algunos valores, algunos elementos. El caso de José Bione, que hizo un esfuerzo muy grande para volver a jugar, y también recuperado Facundo Folmer, que aportó sus puntos, algún lanzamiento perimetral. Central lo ganó 74-73. En el final, decía yo, algunos errores conceptuales, poco creíbles, con alguna pelota perdida, con una falta intencional de Godoy en la desesperación, nerviosismo, cuando Eidalin, que fue quien lo sostuvo durante gran parte del juego a Libertad, y especialmente la parte final con dos triples consecutivos, lo mandó a la línea con tres lanzamientos libres cuando el partido estaba 74-71. Pudo haberlo empatado e incluso con dos segundos pudo haberlo ganado,
porque al haber falta intencional tuvo que reponer de nuevo el conjunto que dirige Sebastián Porta. Eidalina anotó solamente dos de los tres lanzamientos, quedó 7-4 a 7-3 y la salida fue muy poco clara y Central pudo recuperar la pelota y se quedó con una victoria muy importante, imprescindible, impostergable, trascendente, determinante, pensando en el futuro. Pasado mañana, Central juega frente a Salta Basket, 22 horas acá en este estadio. Otro partido que le permitiría, si lo gana, es de los accesibles, entre comillas, nunca nada está escrito, antes de jugarse, para seguir subiendo en la tabla de posiciones. Central tiene 9 victorias, está a un par de juegos y algunos por un partido debajo de subir por lo menos 4 o 5 escalones en esta conferencia norte muy apretada, salvo los equipos de arriba, donde Ameghino anoche ha vuelto a ganar claramente frente a Rivadavia de Mendoza, en la provincia de Córdoba, San Isidro de San Francisco y también Barrio Parque de Córdoba. Jepu está en la cuarta ubicación, entre Norte de Armstrong, que cayó bastante feo en Santa Fe frente a Colón por más de 20 puntos, y el otro es Independiente Santiago del Estero, pugnando justamente por ese cuarto, quinto, sexto lugar. De ahí para abajo, todo muy apretado, muy parejo. Central todavía está en carrera, juega el miércoles frente a Salta Basketball, el lunes que viene en Paraná frente a Chagüe, el martes, hablamos del 6 y 7 ya de marzo, en Santa Fe frente a Colón, después va a jugar el 13 como local frente a Rivadavia de Mendoza y la gira allá por el 20, 21, 21, 22 de marzo, los últimos dos partidos en Resistencia, frente a Sarmiento, que marcha último y ya está descendido, no tiene más chances de ir más alto en la tabla de posiciones, y Villa San Martín de Resistencia. Sonrisas por el lado aurinegro, por la victoria, por la recuperación de algunos jugadores y porque no está tan lejos de subir un poco más en la tabla de posiciones. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego, número 9316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lofiego de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego en Hipólito Vieites 136. La delegada de AMSAFE, Mari Ramos, conversó con Jessica Mancilla, con Facundo Gorosito, sobre este rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial. Esto fue la semana pasada, recuerden ustedes, el día miércoles el gobierno elevó la propuesta que fue evaluada en las diferentes escuelas a través del voto de los docentes y bueno, justamente hubo un resultado negativo y con la puerta abierta a los paros que comenzarían ya desde este próximo miércoles, día en el que comenzarían las clases, pero no es así. Aquí vamos a compartir entonces la entrevista con Mari Ramos. Sí, la verdad que fue contundente el rechazo de, bueno, primero fue contundente la participación. Yo creo que el estar en jornadas institucionales, cuando debía votarse en las escuelas las diferentes mociones de cada delegación, hizo muchísima participación, ¿no?, de las compañeras y los compañeros que estaban en las escuelas. Bueno, las asambleas determinaban mociones, las mociones mayoritariamente era para rechazar y la pizarra provincial lo demostró con 30.426 votos para rechazar y 310 votos para el aceptar. Así que te imaginás el malestar que estaba y las expectativas que no respondió este gobierno provincial. Nosotros considerábamos que el gobierno está en condiciones de poder mejorar una propuesta. Hay que decir que nosotros, bueno, hay diferentes parámetros para analizar lo que le está pasando a la clase trabajadora. Primero y principal, el salario del trabajador ya va a ser una década que viene perdiendo el poder adquisitivo. Segundo, hay una economía nacional que este gobierno, sí, bueno, hay que decirle de nuestro presidente, no puede encarrilar a favor también de lo que es la comunidad, ¿no?
Entonces estamos con eso que vos decís, con una inflación que no se puede bajar, una inflación que se proyecta también en el 23 entre 6 y 7 puntos de inflación. Eso hace que las paritarias del año pasado lo único que logramos fue correr atrás de la inflación, empatarle y tener uno o dos puntitos más. Ese uno o dos puntitos más no permite empezar, iniciar ese proceso que nosotros tanto anhelamos como sindicato, que es empezar a recuperar el poder adquisitivo del salario. O sea, que el salario tenga un monto que a veces dicen, ¿cuánto ganan? Pero ese cuánto gana, ¿para cuánto te alcanza? ¿Sí? Yo veo a veces algunos medios de comunicación que yo creo que es el único salario que se publica. No sé por qué permitirse publicar los salarios de los docentes cuando no publican de otro trabajador o de otros sectores de funcionarios los salarios que tienen. Entonces sí publican el salario de los maestros y de los profesores. Y eso no está bien. Porque a veces el monto dice, ¿cuánto ganan? 170 mil pesos. Y si esa maestra gana 170 mil pesos y tiene que pagar un alquiler de 60 mil pesos y una canasta familiar de 163 mil pesos para una familia tipo, sin pensar en la canasta escolar, sin pensar que se tienen que dar la posibilidad de tener hijos estudiando. Entonces todo es un contexto que a veces duele, ¿no? Que la comunidad en general no pueda entender únicamente a los docentes cuando están en un plan de lucha. Sí, la verdad que la situación es bastante compleja, los docentes se han mostrado bastante molestos con esta situación, pero sin embargo la ministra dijo que ella creía que era suficiente la propuesta que se estaba haciendo para los docentes. Sí, bueno, yo hubiera sido cantero también lo diría, ¿no? O sea, por supuesto, ¿por qué lo dice? Porque lo compara con la propuesta de Cetera. Por eso dice, o sea, es una provincia que respeta los parámetros que dio el acuerdo paritario nacional y nosotros respondemos, es una provincia, ¿sí?, la cual tiene los recursos financieros propios y tiene los ahorros en plazo fijo y tiene una economía en desarrollo para poder este año, ¿sí?, hacer ese esfuerzo económico en decir, bueno, voy a mejorar el salario a mis trabajadores. Entonces, si lo comparamos con la propuesta de Cetera, es la misma. El tema es que Cetera da un piso y un garantizado para algunas provincias, como lo pusimos, que cobraban 90 mil pesos y que Cetera garantiza a través de los fondos nacionales que ningún docente de este país cobre en marzo menos de 130 mil pesos. Pero es una excelente propuesta para algunas provincias, pero no para esta provincia que, como siempre decimos, en la Pampa Húmeda es una provincia rica, con muchos recursos naturales y mucha exportación. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Vos dijiste que había empezado a principios de febrero una paritaria en donde el gobierno escuchó las expectativas que teníamos, los planteos salariales y también de condiciones de trabajo. Esta propuesta también fue rechazada no solamente por lo salarial, sino por el vacío que demuestran las condiciones de trabajo. Hay que decir que estamos en pleno proyecto a una reforma educativa en el nivel secundario que propone el Ministerio de Educación, y que hay que aclararle a las compañeras y a los compañeros que ningún sindicato docente fue parte de esta propuesta. Es una reforma que está llegando de arriba hacia abajo, en vez de ser debatida de abajo hacia arriba. Como sindicato nosotros decimos que sí, es el momento de cambiar una estructura y reforma pedagógica a nivel secundario, pero no es de la forma en que lo están queriendo hacer, ¿sí? Para nosotros es muy importante que las bases opinen, que se discuta, que se respeten a diferentes instituciones educativas y que haya inversión educativa. Mari, como último, preguntarte también si hay algún número que el gremio esté manejando en cuanto a porcentajes que sería un tanto más aceptable para el gremio y para los docentes. Sí, por supuesto. Nosotros siempre respetamos la decisión de los compañeros cuando en las asambleas expresan. Siempre tenemos que partir, para nosotros es muy importante la canasta familiar, ¿sí? Un mínimo de canasta familiar de 163 mil pesos. También tenemos un problema de lo que va a haber los aumentos de servicio, lo que es la luz,
lo que es el combustible para los compañeros que utilizan sus transporte único para poder llegar a sus lugares de trabajo. O sea, el aumento del alquiler, la proyección de la inflación y el objetivo de poder recuperar 1 o 2 puntos por mes el poder adquisitivo del salario. Entonces, reitero, no es que es una propuesta porque quizás uno lo compara con otras provincias o con otros sectores de trabajadores y es un 17% para el 17,5% para un primer mes. No es que es, a ver, cómo decirte, totalmente rechazado ese porcentaje. Pero nosotros sabemos que esta provincia puede mejorar, puede achicar tramos, porque es hasta también junio, puede achicar tramos, puede agregar sumas únicas. Como te decía, el docente se tiene que preparar para dar inicio al ciclo lectivo con la indumentaria, con sus útiles escolares. Todo eso conlleva un gasto extra para el mes de marzo. Puede agregarse una suma única también en ese salario. Entonces, mejorar la propuesta también significa el tema de impuestos a las ganancias. Nación hizo un paso extraordinario con respecto al impuesto a la ganancia. Estamos esperando una resolución de la FIT para que se aplique en Santa Fe. Pero Santa Fe en esa mesa de discusión o en el acta paritaria ni nombra trabajar junto con Nación con respecto al impuesto a la ganancia. Entonces la creación de cargo, tenemos que ver todo lo licitado por Nación en la construcción de edificios en el departamento. Cargos que se llevaron de un día para otro a otro departamento, entonces los remises rurales, entonces hay varias cosas que se van, como nosotros diciendo, ajustando y hay que sostenerlo, debatirlo y lo conquistado no se debe perder. Por eso los compañeros lo rechazaron con un análisis global, integral. Hemos decidido como nunca también, y eso lo tiene que hacer repensar al gobierno provincial. La octava edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental llega a nuestra ciudad. El 25 y 26 de marzo, los San Cristobalenses nos volvemos a encontrar para disfrutar de la mejor fiesta de la región. El sábado 25 arrancamos bien temprano, 17 horas, con artistas locales como Los Alpes, Cuarentena y la Banda Sonora, entre otros. A las 21 horas será el turno de Destino San Javier, recientemente premiado como el grupo consagración del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. La hoja es feliz. A las 22:30 subirá al escenario Damián Córdoba para llenar de cuarteto y música tropical la fiesta. Trampa. Cerramos el sábado pasada la medianoche con La Berizo y su increíble show. El domingo 26 sigue la fiesta y a las 13 horas podremos disfrutar de más artistas locales. Después será el turno del chamamé de la mano de Juan Carlos Mancilla y su conjunto a las 17:30 horas. El noche primaveral al reflejo de la luna. Para las 19:30 horas, Sergio Galleguillo nos brindará su fantástica música. El cierre será a las 21:30 horas con el grupo de cuarteto más famoso y aclamado del momento, La Conga. Ambos
estos días habrá academias de baile locales, batucadas y comparsas de nuestra ciudad y el ballet municipal. Será una fiesta inolvidable. Habrá servicio de comida y bebida a cargo de las instituciones de nuestra ciudad, alquiler de sillas, exposición de artesanos y emprendedores y estacionamiento para motos, autos y camionetas. La entrada es libre y gratuita. No te podés perder el mejor evento de la región. Te esperamos en la octava fiesta de la Confraternidad Departamental. Auspician Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Senador Provincial Felipe Micli, Diputados Provinciales Maximiliano Puyaro y Marcelo González y Gobierno de la Ciudad de Ceres. Cine del Bueno, continuamos con el ciclo de cine épico esta noche. 13 Guerreros, Gustavo, el adelanto, por favor. Esta noche en Cine del Bueno continuamos con el ciclo de cine épico. Gran película protagonizada por Antonio Banderas y Omar Sharif sobre un noble árabe que es expulsado de sus tierras en Turquía, acompañado de su mentor, emprende un viaje al norte donde entrará en contacto con un grupo de guerreros vikingos que tienen que enfrentarse con una horda de salvajes que atacan sus poblados y devoran a sus gentes. La profecía de una bruja que anuncia el triunfo de los vikingos gracias a la intervención de un extranjero anima a Ahmed, el protagonista, a ayudarles en la lucha. Muy buena película de Antonio Banderas, muy buena. 13 Guerreros, ciclo de cine épico a la medianoche por Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. El segundo Congreso Regional de Mujeres Líderes ya está llegando a Ceres. El próximo 10 de marzo nos volvemos a encontrar para disfrutar de la segunda edición de este evento único en la zona. Tendremos la presencia de 11 mujeres líderes de todo el país que nos inspirarán con sus historias, luchas y experiencias y con las que también podremos intercambiar ideas. Te esperamos el viernes 10 de marzo desde las 8:30 horas con muchas cosas lindas para vos y para que pasemos una jornada inolvidable. No te lo podés perder. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Minuto de noticias. En el inicio del ciclo lectivo, el presidente inaugura una escuela secundaria en Chaco. Santiago Cafiero inauguró la nueva embajada argentina en Bangladesh. Paro de colectivos, más de 50 líneas sin servicio en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Francisco dijo que se siente cercano a la Argentina y que sigue vigente una posible visita. Comienzan las clases con foco en la conmemoración de los 40 años de democracia en Argentina. Caso Báez Sosa, la Fiscalía pidió a casación que la perpetua alcance a los 8 acusados de matar a Fernando. Se registraron nuevos casos de influenza en aves de traspatio en Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y San Luis. Increíble derrota del seleccionado argentino de básquet que lo dejó afuera del Mundial. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe.
Las escuelitas de básquetbol, la base, la formación, proyectar esto a futuro. De a poquito se van impregnando de este deporte. Algunos después hacen otra actividad. Es parte de la iniciación deportiva. Lo charlamos con el profe Federico Quiñones y también con Agustín Fito, que está en camino justamente a ser docente. Pero ya haciendo las primeras armas, Agustín transitó por todas las categorías de menores. Es parte del equipo de primera división. Actualmente integra el plantel de Liga Argentina. Con ellos charlamos el día viernes por la tarde. Nos dimos una vueltita así por el predio externo, esos espacios que han sido denominados profesor Emilio Raúl Macier y profesor Enrique Uberti, allí en el estadio Aurinegro, y tanto Federico como Agustín compartían algunos conceptos y nos dejaban algunas pautas de lo que los chicos comienzan a mamar, como se dice basquetbolísticamente, en la actualidad, y también la idea de proyectarlos hacia el futuro. Hemos arrancado los primeros 10 de febrero, teniendo en cuenta que muchos chicos todavía se iban de vacaciones, se fueron sumando de a poco. Nuestra idea este año, como se planteó ya desde el año pasado, es sumar la mayor cantidad de chicos en escuelita. La idea es que se acerquen al deporte, se ve mucho hijo o pariente de jugadores, dirigentes, todo, que está buenísimo, que continúen con el básquet. La idea es, bueno, este año lo sumamos a AUS en esta primera parte, que nos da una mano grande en lo que es escuelita. Así que arrancamos bien, los chicos fueron volviendo las vacaciones, muy buena cantidad de chicos en base a lo que tuvimos el año pasado. Nos acompañan los días, así que estamos trabajando lo que es hoy por hoy dos veces por semana, martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. A partir de la semana que viene, con la vuelta de las clases, vamos a modificar los horarios. La idea es que siempre los chicos tengan 3 veces por semana una hora. ¿Es un buen número el que está o esperaban un poquito más? Nuestra expectativa es llegar a lo que es el mini básquet con un mínimo de 60 chicos. El año pasado nos quedamos en 55, pudimos incrementar 15, 20 chicos nuestra cantidad, que fue bueno. La idea es intentar repetirlo. Siempre el mini básquet tiene que tener, a mi apreciación, una buena cantidad de chicos para que después en la pirámide que se va haciendo más arriba nos quede en la categoría formada con sus 12, 10 jugadores como corresponde. Además de lo conceptual, que vamos a hablar más tarde en un ratito, ¿qué se le trata de incorporar al chico? ¿Qué se le habla o qué se le dice? ¿Cuál fue la primera charla que tuviste? Sí, siempre los chicos vienen a veces con ese miedo, se encuentran con una gran cantidad de chicos, profe que a lo mejor no conocen, primero que generen esa confianza con el profe, ese feeling que tienen que tener. A partir de ahí siempre se trabaja primero lo motriz, ver cómo corre, cómo camina, cómo se acomoda en la cancha, y después siempre buscando que el chico esté cómodo, que se genere un grupo donde se pueda trabajar bien, que los chicos vengan contentos a práctica y se vayan contentos a práctica. Yo siempre lo digo y siempre hablábamos con Agu, el chico tiene que venir corriendo por la entrada contento y se tiene que ir cansado pero contento porque entrenó y estuvo con sus amigos y con los profes. No generar otro ambiente, que me parece que eso es muy importante en el minibásquet. Agustín, ¿se trabaja diferente a cuando eras chiquitito vos, cuando te estabas formando? ¿Veías cosas distintas hoy? No, bastante similar en el sentido de todo lo que es el trabajo duro. Y desde mi punto de vista, tratarlo de transmitir lo que a mí me enseñaron desde chico, que siempre fue la entrega y que el club es como una familia. Que todos se sientan cómodos en el trabajo y que se genere un lindo grupo y se trabaje bien. ¿Algún concepto de juego ya se le puede incorporar o es todo motriz y movimientos mínimos? ¿Picar la pelota, algún movimiento? En mini se está viendo mucho el pase corto, que ya es, en categoría sub-3, sub-14, la base fundamental del juego. Y a partir de eso, generar. Y mucha bandeja, muchos conceptos que ir sumando ley, que generen los fundamentos que le van a enseñar más adelante los profes cuando entren en jugadas y eso. ¿Y hay respuesta inmediata? ¿Los chicos captan, se adaptan, responden bien? Sí, la verdad es que los chicos un 10, se portan de 10, vos les explicás, están todos atentos y bueno, la verdad es que es un muy buen grupo, que escuchan y aprenden rápido, por suerte. ¿Viene Agustín Fito como el jugador que se formó y llegó a primera división? ¿Te preguntan, te conocen? No, la verdad es que no me conocen mucho los chicos, se ve que
son muy chicos, yo estoy viejo, pero la verdad... Generaciones muy pequeñas. Generaciones muy pequeñas, pero nada, yo trato de dar lo que me enseñaron y generaron toda mi vida en este club. ¿Y cuándo te das cuenta que el chico está contento? Cuando está bien, estás estudiando educación física, te estás formando, seguramente esta materia ya la comenzás a ver... Ese feeling, ese de vuelta siempre es importante y en un momento se detecta en el entrenamiento. Sí, la verdad que cuando un chico te, desde lo más mínimo, de un choque de 5, ya cuando te dicen gracias o se siente el amor mutuo entre el alumno y el profesor, la verdad que es muy grato y te pone contento también como profesor, la verdad. ¿Se van exhaustos o te piden seguir? No, la verdad que estamos cortando todo el día aquí en agua, lo estamos haciendo correr un poco los chicos, la verdad, corriendo bastante. Federico, vi que dividieron en dos grupos, Agustín trabajando en uno, vos con el otro, ¿esto tiene que ver con los diferentes niveles o es una cuestión de trabajo nomás? No, siempre una cuestión de trabajo, normalmente, bueno, se intenta, cuando hay más cantidad, siempre están los dos, y después, un rato yo me cruzo, corrijo, muchas veces veo y le corrijo algo a los chicos, hago bien y me hago una sugerencia, siempre intentamos ir trabajando, a veces los chicos cambian de grupo dentro de la misma práctica, a veces solamente porque tenemos chicos que ya están un poco más avanzados por los años que vienen entrenando, y a lo mejor tenemos un chico un poco más nuevo, entonces un trabajo se hace con más variante, un poco más avanzado de un lado y otro trabajo más simple. Pero solamente por eso, después cuando ya los grupos se subdividen más, cuando lo hacen durante el año, se trabaja todo el mismo contenido con el mismo grupo. Pero siempre variando en base a lo que el chico va necesitando. ¿Se emparentan algo con la iniciación deportiva? Te pregunto esto porque muchas veces el chico arranca con el básquet, pero vos lo notás distraído, mirando otra cosa y por ahí le gusta otro deporte. ¿Te das cuenta de eso? Sí, a ver, se ve muchas veces en los más chicos que es su primera experiencia, esa desconcentración. Hay muchos que con las prácticas se van acomodando, les va gustando más, le van encontrando más el gusto. Hay otros que no tanto. Claramente los chicos hoy por hoy tienen mucho abanico de posibilidades dentro de lo que es el mismo central de los deportes. Me parece que está bueno también que prueben, experimenten y es como siempre, hay chicos que se quedan y hacen todo el proceso como lo hizo Agustín y hay chicos que a lo mejor cambian a otro deporte porque les gusta más, le encuentran más agrado y también está de 10. ¿Se puede detectar un futuro, un proyecto lindo? ¿Hay alguna técnica, algún carácter que vos veas que puede progresar? Sí, yo siempre digo que Central tiene muy buen minibásquet, se ve chicos que tienen esa esencia de la casa del básquet, hermanos, padres, se nota que tienen estímulos por afuera de lo que es la cancha, lo cual lo beneficia un montón. Acá vimos el chico sub-14 que están todo el día tirando y eso también sube un montón. Hay, yo creo que muy buenos prospectos, siempre hay que trabajar y siempre hay que meterla para adelante. ¿Hay algún individualismo por ahí que lo tenés que parar? ¿El que la quiere tirar siempre, el que le quiere la pelota? Sí, más que nada un par de que otro, pero la verdad que siempre buscamos esa sinergia entre todos, que no se destaque el individualismo y más que se metan dentro de un grupo y un trabajo colectivo. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre.
En Santa Fe, hacemos mil y una obras. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos. Hacemos y no paramos de hacer. Mil y una obras. Hacemos Santa Fe. El viernes 10 de marzo se llevará a cabo en la ciudad de Ceres el Congreso de Mujeres Líderes. Esto va a ser en el Club Atlético y esta mañana se realizó la conferencia de prensa para informar concretamente sobre quiénes van a estar disertando, cuál es el eje de este congreso, por qué se hace un congreso especial de mujeres líderes y un congreso que tiene alcance regional. Obviamente ya hemos estado adelantando la semana pasada lo que estuvo haciendo la intendente junto a parte de su gabinete en el departamento San Cristóbal, invitando también a otras localidades. Vamos a compartir parte de esta conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana. Gracias a la prensa por venir a acompañarnos, por darle difusión a este segundo Congreso Regional de Mujeres Líderes que se va a dar cita el 10 de marzo. Quiero agradecer también que me están acompañando el presidente y, bueno, parte de la directiva del Club Atlético Ceres Unión, Karina Duto, Regina Barrera, también funcionarias y funcionarias del Ejecutivo, los concejales. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Para nosotros realmente es una alegría enorme poder estar anunciando esta segunda edición del Congreso el 10 de marzo a partir de las 8:30 en el Salón Social del CACU. Y antes de comenzar, quiero hacer una presentación con un breve video que tiene que ver con este lanzamiento. El segundo Congreso Regional de Mujeres Líderes ya está llegando a Ceres. El próximo 10 de marzo nos volvemos a encontrar para disfrutar de la segunda edición de este evento único en la zona. Tendremos la presencia de 11 mujeres líderes de todo el país que nos inspirarán con sus historias, luchas y experiencias y con las que también podremos intercambiar ideas. Te esperamos el viernes 10 de marzo desde las 8:30 con muchas cosas lindas para vos y para que pasemos una jornada inolvidable. No te lo podés perder. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Bueno, este segundo congreso, como bien lo explicaba en este video, va a tener 11 ponentes, son 11 mujeres que lideran distintos espacios, que todas tienen una historia y una experiencia de vida para contarnos, para enriquecer. Para enriquecernos, para que podamos abrir el debate también. Hay historias súper interesantes que realmente nos motivan a seguir adelante, a seguir luchando por un mundo mejor. Y en esto de luchar por un mundo mejor nos abarca y nos contiene a todos, ¿no? A todos los seres humanos, a los hombres y a las mujeres que queremos un mundo más pacífico, un mundo sin tanta violencia, un mundo con menos diferencias, con más equidad. Y nosotros no tenemos dudas que estos espacios que se van a dar, estos debates, sin dudas nos van a interpelar, sin dudas nos van a hacer pensar de qué manera esas historias nos motiven a poder cambiar nuestros entornos, a poder mejorarnos a nosotros como personas, poder ayudar al otro. Hoy estamos viviendo en un mundo complejo, en un mundo difícil, en un mundo donde cada vez parece que cuidamos nuestra quintita, que miramos nuestro ombligo sin
ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces necesitamos eso, generar más empatía, necesitamos tender redes, tender puentes, poder ayudar a los que nos están necesitando. Y creo que estas mujeres sin duda nos van a inspirar con sus historias de vida para que nosotros podamos reflexionar, podamos ir decidirnos a lo mejor de ir tras nuestros sueños, tras nuestras metas, tras lo que nosotros queremos. El primer congreso realmente a nosotros nos dio una satisfacción muy grande, la convocatoria que tuvo el congreso. Nosotros esperamos que ese día muchas mujeres y muchos hombres también puedan acompañarnos y que sin dudas entre todos podamos definitivamente vivir en una sociedad mucho mejor. Yo quiero darle la palabra a Karina, quiero también a Regina y quiero agradecer porque tal vez hoy la cara visible somos los que estamos en esta mesa, pero detrás hay mucha gente trabajando, todo el gabinete está trabajando para que sea una muy buena edición y para que sin dudas se puedan brindar herramientas a quienes participen para que puedan fomentar su accionar, mostrando con estas historias concretas que todos tenemos la capacidad de mejorarnos y de transformar nuestros entornos. Gracias también a la gente del CACU por este espacio que nos van a brindar. Sin dudas, creemos que el Salón Social del CACU es el que reunía las características para poder dar lo mejor. Así que agradecerles a todos por el espacio. Van a ser nuestros anfitriones, los anfitriones de toda la gente que ese día viene mucha gente de afuera. Tenemos ya más de 100 y pico personas inscriptas. Las inscripciones las largamos la semana pasada. Y bueno, hoy he tenido llamados de mucha gente que me pide el link para inscribirse. Así que, bueno, los esperamos a todos y a todas para vivir un gran congreso. En Santa Fe hacemos 1001 obras. Hacemos obras esenciales para la educación. Desde el comienzo de la gestión ya invertimos más de 17.000 millones de pesos en obras para escuelas, jardines e infraestructura escolar. Hacemos y no paramos de hacer 1001 obras. Hacemos Santa Fe. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad. Gracias a Collage Multimarcas que me asiste para cada mediodía. Gracias a Ohana por los accesorios. Gracias a Natura de Antonio Figueroa y a Lucila Espíndola. Jessica Mancilla, Franco Acuña, Daniela Gómez, nuestro equipo de trabajo. Saludamos a Facundo que se ha ido de vacaciones. Esta semana estamos nosotros aquí acompañándolos. Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva y nuestro director Gustavo Quinteros, quien ya nos deja con esta canción para despedir este mediodía. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta mañana.